Hola amigos, el día de hoy aprenderemos a bordar una flor rococó en un tejido. Voy a empezar a hacer la puntada o la flor aquí en esta muestra. Luego lo haré en el mismo chaleco que quiero hacer, pero siempre es bueno practicar aparte. Esta flor lo pueden hacer en tela o en el tejido. Recuerden que en tela la flor queda un poco más firme, es un poco más sencillo. En tejido, como el tejido es suave, se va a mover un poco. Fíjense, aquí estuve haciendo una de muestra y vamos a hacer otra. La lana que estoy utilizando es una lana tricolor y es como para aguja de 4.5 milímetros, agujas de tejer. Pueden utilizar el grosor que quieran, lo importante es el grosor también de la aguja punta roma que están utilizando. Esta de aquí es un poco gruesa para esta lana, no tengo un poco más delgada, así que lo haremos de todas maneras. Siguiente paso es ubicar donde queremos la flor, más o menos aquí, así que empezamos desde abajo, pinchamos allí y jalo. Voy a girar un poco el tejido, giren el tejido si les da comodidad. Bien, aquí lo tenemos y pongo mi mano por atrás para sujetar la lana y no se vaya a mover. Allí empezamos de esta parte. Por aquí sale, ¿ven? Entonces retrocedo y salimos por ese mismo sitio, allí. Y dejo la aguja. Voy a hacer, como es una rosa o una flor pequeña, lo voy a hacer de 6 vueltas primero. Entonces sería 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas. Y por favor no ajusten mucho, porque por lo general las agujas punta roma, la cabeza, la parte de aquí es un poco gruesa y queremos que pase con facilidad. Entonces jalo con despacio. Ah, y estas las 6 vueltas lo estoy sujetando con el dedo gordo para evitar que se mueva. Entonces jalo suavemente la lana. Continuamos jalando acá, despacio, que no se mueva, y acá lo tenemos. ¿Ven? La primera. Allí. Introduzco por este mismo, allí, y salgo aquí al costado. Así. Salimos. Allí. Paso la lana hacia el lado izquierdo y ahora de aquí voy a pinchar un poquito más abajo porque tenemos que formar primero como un triángulo y salgo nuevamente hacia arriba, de acá, más o menos a mitad de este, más abajo. Pinchamos ahí y nuevamente 6 vueltas. 1, 2, 3, 4, 5, 6, no ajustemos mucho, y con el dedo pulgar de la mano izquierda sostengo allí y jalamos con cuidado, así, ¿sí? Este lo paso para acá y jalamos con cuidado, así, ¿ven? Allí ya tenemos el segundo. Giro por comodidad, como les digo, y donde hemos terminado vuelvo a pinchar hacia abajo y salimos por este primero para hacer tipo un triángulo. Allí sacamos pongo la lana hacia la izquierda y nuevamente de aquí para allí, así, y otra vez 6 vueltas, 1, 2, 3, 4, 5, 6 vueltas, sostengo con el dedo pulgar
y jalamos con cuidado, así. Lo devuelvo para este lado y ya está. Como les digo, si es en tela se va a notar mucho mejor que es un triángulo. Como es lana, esto se estira un poquito. Ahora, pinchamos aquí mismo donde hemos terminado y nos vamos aquí arriba, a mitad de este primero que hemos hecho, allí. Aquí. Y ahora de esta mitad hacia arriba, otra vez pincho ahí. Y ahora ya no serán 6, sino 10. Vamos a aumentar 4 vueltas más, ¿sí? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10. Colocamos ahí, sujeto con el dedo pulgar y jalamos despacio. Como tiene más vueltas, de repente esto un poco que se ha ajustado, pero despacito allí ya. Despacito jalamos, 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 jalamos. Y acá ya lo devolvemos hacia este lado y continuamos jalando, sujetando. Así. ¿Ven? Ahí. Ahora sujeto aquí y me voy a la mitad de este. Así. Giramos. Y de este otra vez acá. 10 vueltas otra vez. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9 y 10. Con paciencia. Jalamos. Y lo devuelvo para este lado. Jalamos con paciencia. Allí. Y ahora pinchamos aquí. Y salimos por este otro lado. Giro un poco. Y de este hacia este. También igual 10 vueltas. 1, 2, 3. Aquí aseguro hacia atrás y aquí tenemos, ven, una rosa. Acá tenemos otra que había estado haciendo que no me salió muy bien acá, pero ven, con cuidado allí tenemos. Pueden continuar si quieren mucho más grande, luego ya hemos hecho de 10, luego hacen de 14 vueltas y siempre es de 3 pétalos y haciendo en mitad de cada uno. Ustedes pueden continuar, en este caso como es para el chaleco, pues lo estoy haciendo pequeño. Ahora, por aquí atrás simplemente agarro un punto, le damos dos vueltitas para asegurar. Y jalamos así. Escondemos por atrás. Y cortamos. De esa forma tenemos una rosita. Vamos a hacer ahora la hoja. Ahora para hacer una pequeña hojita como esta, tengo aquí la lana y el color que deseo. Vamos a definir dónde queremos la hoja. Por ejemplo, vamos a voltear aquí, ¿ven? Y voy a pinchar en esto para asegurar primeramente
para que no se corra y sea mucho más sencillo allí. Y una vez que hemos definido, por ejemplo, lo quiero aquí, pinchamos hacia adelante y a ver, vamos a hacer un punto hasta acá, hasta aquí y regreso ahí sin jalar, y un punto más abierto que sería por acá, no exactamente ahí, y regresamos allí. Ven, quedan estas dos abiertas y un tercero más alejado que estaría en el centro allí. Ya. Ahora, de estos tres puntos que no jalemos porque vamos a encoger el tejido, voy a pasar por los tres puntos. Allí. Jalamos. Y otra vez jalamos. Para cerrar allí la hojita. Y simplemente nos vamos adentro. Y aseguramos como les mostré. ¿Ven? Queda de esta forma y tengo aquí dos rositas. Ahora lo voy a hacer en el chaleco, pero con una lana diferente y más delgada. Y mientras bordamos el chaleco con estas lindas flores rococó, no olvides de apoyar al canal suscribiéndote, y si ya lo has hecho, también no olvides de dejar tus lindos likes, que eso apoya muchísimo al canal. Y aquí ya tenemos listo el chaleco con todas las flores rococó. Lo pueden, y repito, hacer en cualquier otro proyecto. Y si también quieres ver este chaleco, que ya lo hemos hecho anteriormente, acá abajo en caja de descripciones les voy a dejar el enlace por si desean ir a verlo. Y espero que te haya gustado esta linda flor rococó en tejido. Y si es así, no olvides de suscribirte y dejarme un like. Y recuerda que también puedes marcar la campana de notificaciones para que te llegue un aviso cada vez que subo un video nuevo. Bye bye.